Es un convenio importante, apunta sobre todo a brindarle beneficios a los socios, a que tengan una tarjeta de membresía que les permita, por supuesto, tener algunos beneficios en cuanto a los abonos, en cuanto a la compra de, bueno, de plateas, en cuanto a la compra de metros cuadrados y demás. Pero también queremos que sea un poco más amplio, queremos que abarque también otro tipo de beneficios en otros comercios y vamos a seguir trabajando en eso. Me parece que al margen de eso lo que pasa con este acuerdo es que San Lorenzo se instala definitivamente en el lugar que nosotros creemos que tiene que estar, ¿no? A nivel exposición, a nivel mediático y sobre todo a nivel desarrollo de marketing y de la imagen y de la marca San Lorenzo, creo que venimos transitando un camino desde hace ya casi 2 años que este es uno de los puntos en los que culmina, ¿no? Entre una tarjeta importante con un banco como el Ciudad, uno de los más importantes de Argentina, que además nos apoyó en el fideicomiso con la Vuelta a Boedo y que además cumple una función social, porque San Lorenzo creo que en esto también viene siendo pionero y no pensamos solamente en los beneficios que puede tener un banco, no pensamos solamente en un banco con la función de prestamista histórica que tiene un banco, sino con un banco que tenga responsabilidad social y eso a nosotros nos hace sentir muy emparentados. Siempre creímos y siempre dijimos que había que tratar de salir del resultado deportivo, que San Lorenzo no sea solo fútbol. Por supuesto que ahora que nos acompañan los resultados deportivos estamos muy contentos, que para eso peleamos. Nosotros hacemos un esfuerzo muy grande, sobre todo para que la gente de San Lorenzo esté contenta. Y hoy ver que la gente de San Lorenzo está feliz, a nosotros mismos nos pone muy contentos, muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Pero también sabemos que todavía tenemos mucho para hacer, que tenemos mucho para trabajar. Recién me preguntó un colega tuyo y San Lorenzo a nivel marketing y a nivel exposición mediática en este sentido tenía techo. Y creo que la irrupción del Papa Francisco nos ha puesto un techo muy alto, sin ninguna duda, y hace que tengamos que seguir trabajando, sobre todo en materia internacional. Muchas gracias. A ustedes.